vegades es fan. Com més s'apreten el tornillet des de dalt, potser estimem més la pau. I per últim, Antoni Oliver, es deia també i Montserrat, i suposo que ja s'obre dir les coses. Tots nosaltres tenim el nostre Montserrat intern que durant tota la vida estem intentant descobrir-lo. Aleshores, com aquí s'ha dit molt bé, el pare Oliver, com vosaltres sabeu, era un entusiasta del pròxim mil·lenni. Deia molt bé de que pensàvem a l'Església, que sempre va caminant, però era un apassionat del pròxim mil·lenni. Aleshores, serveixi una miqueta, sembla una cosa de ja inspirada pel propi pare Oliver, però no ha sigut així, una casualitat, entre cometes, que li voldria dedicar una cosa, que li podríem dir pare nostre del tercer mil·lenni, si ho acceptem, i que pot dir així. Pare nostre que estàs amb nosaltres i nosaltres amb tu, permet-nos que tots puguem ajudar a aconseguir aquest món millor que tan necessari és. Permet-nos efectuar a tots aquesta tasca que ens realitza i justifica la nostra vinguda al planeta Terra. Fes, Senyor, que ningú, ni els nostres abans passats, els nostres contemporanis, ni els nostres descendents, s'avergonyessin de nosaltres. Ans al contrari, que ens haguéssim guanyat la nostra opció a estar aquí i de que algú confia en nosaltres sense que el desavem. Gràcies, Senyor, añadeixo, perquè es permet al nostre germà Antoni Oliver i Montserrat efectuar aquella tasca que l'ha realitzat i justificat la seva vinguda a planeta Terra. Has fet, Senyor, que tots, els seus abans passats, els seus contemporanis i nosaltres, els seus descendents amb ses idees, li estiguéssim i li estem agraïts per haver-lo conegut. S'ha guanyat la seva opció estar aquí i, per descomptat, no ens ha decebut mai els que, per una raó o altra, han confiat en ell. Gràcies, Senyor. I per últim, només, si em permeteu, us voldria robar uns pocs minuts, però, com sabeu, s'han fet, aquests dies s'estan fent molts homenatges amb la memòria d'Antoni Oliver i Montserrat. I un homenatge que s'ha arribat fins a nosaltres, crec que molt bonic, ha sigut el que s'ha fet a Madrid. I d'aquest homenatge de Madrid s'ha fet un collage, s'ha tallat d'aquí i d'allà, i només se'l passem perquè compartíssiu el que s'ha fet des de Madrid, que ha sigut molt bonic. Sentireu entremig una veu que possiblement es recordarà la veu d'Antoni Oliver. És veritat, és ell. Però a més, no és en una de les seves conferències, més o menys, que tots estàvem tan serios com estem ara, sinó, m'atreveixo a dir, que és la seva veu des de l'altra dimensió. Aviam si l'endivineu. En recuerdo del padre Antonio Oliver, Madrid, 15 de enero de 1994. Buenos días, queridos amigos. Así empezaba Antonio todas las clases que dábamos con él. Hoy nos reunimos para desarrollar un acto que no hubiésemos programado nunca para este curso. Antonio Oliver se nos ha ido. Nos ha dejado huérfanos de sus clases, de sus enseñanzas y, por encima de todo, de su amistad. Todos sabemos que era un estudioso magistral, que no solo aprendía para sí, sino que con su capacidad de síntesis y sus dotes didácticas sabía explicarnos con amenidad las grandes verdades para que pudiéramos entenderle a pesar de nuestra pobre preparación. Era extraordinaria su categoría de científico y maestro, pero su mayor virtud estaba en el amor, respeto y calor humano que continuamente derrochaba con todos nosotros. Se ha ido en la plenitud de sus facultades como realmente quiso, sin molestar. Descanse en paz. Es maravilloso. Cuando llegué yo y tú, cuando llega un hombre a la tierra, en ese hombre empieza ya lo último. O sea, ya lleva la semilla de la eternidad en sí. ¿Se puede decir mejor noticia? Cada niño que nace, en él llega lo último ya. Nace, pero ya está lo último dentro. Si quiere, con que siga así, llega y desemboca en la ribera de la eternidad. No da que esta palabra es, como diría yo, definitiva, es conmovedora, hoy. Tú dirías, ahora, esta noche,
No, Cimerón. Oye, a partir de este momento, ya no queda más que un día, que durará millones de años, pero es un día ya, un día. A partir de ese momento, hoy, en esta medianoche, hoy, empieza un hoy que ya no termina. Con que te embarques en él, sin cambiar de día, llegas hasta Dios. Eso es la escatología. Fíjense qué manera de hablar de la muerte más maravillosa. No es que cuando nacemos, morimos. No, es que cuando morimos, nacemos. Es un despertar constante. Y al final, despiertas del todo y te mueres. Oiremos algunos testimonios de vosotros. Hubiéramos querido que muchísima gente pudiera participar. Algunos que deberían, no pueden. Agradecemos la presencia del padre provincial de los teatinos con nosotros, el padre Francisco Gil. Así que hemos hecho una pequeña selección, una pequeña muestra significativa de tantas cosas como podríamos decir aquí hoy. Mi amigo amor, con pasos de silencio te has ido igual que un ángel, sin ruido y muy despacio has cruzado la raya del secreto. Como decirte, amigo amor, el estremecimiento que nos sacude el alma, este temblor de estrellas que nos deja callados, esta orfandad de sol sin tu presencia, cómo calmar la sed de tu raudal tan hondo, y este inmenso vacío indescifrable, sin el agua viva de tu mensaje liberador y de tu entrega. ¿Cómo impedir que nuestro valle hoy sienta la pena en lo más hondo y se oscurezca el aire en el extraño prodigio de las lágrimas, recordando tus ojos plenos ya de infinito? Amigo amor, seguramente azul será tu huella y tejerás la luz infatigable y seguirás brotando en cada corazón en su cogollo. ¿Cómo decirte lo que nunca supimos, que ahora, confuso y delicioso, invisible y oculto, vives, amigo amor, para siempre en nosotros? Antonio siempre decía que el hombre está en constante evolución y que se va haciendo a través de las distintas pruebas que tiene que pasar, de los distintos escalones que tiene que subir. Hoy tenemos que subir todos un gran escalón, pero sé que con la pérdida del amigo y con la nostalgia tan grande que sentimos ahora, creceremos nosotros también un poquito. Y puesto que Antonio siempre decía que el hombre es tarea de sí, y puesto que nosotros ahora seguiremos construyéndonos de la mano de Antonio, yo querría terminar con unas palabras de un místico islámico murciano, Ibn al-Arabi, por el que ambos sentíamos gran simpatía. Y el texto dice así: un día te será revelado este misterio y sabrás que tú no eres otro que Dios. Entonces entenderás que eres fin y tarea de ti mismo, que jamás has dejado de ser y que jamás dejarás de existir, jamás. Traducción al castellano de algunos párrafos del obituario En Recordanza de Bruno Morey, canónigo de la Catedral de Palma, publicado en el Día del Mundo el martes 11 de enero de 1994. Desde un lejano rincón de la isla me llegaba ayer por la noche la triste y desgarradora noticia. Te habías muerto, Tony. No te habías ido muriendo. Esto no va con tu estilo. Te habías muerto de golpe, Tony. Con una acertada pirueta, te habías instalado en la eternidad. Ahora me lloraban los ojos y no me importaba que vieran mis lágrimas. Es bueno llorar cuando hay un motivo. También lloran los hombres. Dejas un vacío, Tony, que nadie podrá jamás llenar, porque eres un ser de excepción. Y no te rías. En el complicado ajedrez de la iglesia mallorquina, eras la pieza más importante, que jugaba siempre sobre seguro y podía permitirse el lujo de ser arriesgado, porque tenías los pies de plomo y te apoyabas sobre la piedra viva de la más firme tradición. Desde allí donde estás, sentado, no tengo la menor duda, a la derecha del Padre, a
la mesa del ágape eterno, confiesa que nos has hecho un triste favor. Tú sabías muy bien que éramos muchos los que te necesitábamos, que constantemente acudíamos a ti en nuestras cuitas. ¿Quién nos sacará ahora, elegantemente, como tú sabías hacerlo, de nuestras diarias dificultades? ¿Quién dará solución adecuada a nuestros pequeños problemas? ¿A quién iremos ahora a manifestar nuestras dudas, que tenga la osadía de ofrecernos sus dudas propias, como piedra de amolar que sabía afilar el tajo para dar el golpe exacto? Te has ido sin decir nada. Sabías que te haríamos imposible la partida. Ni tiempo tuvimos para pedirle a Dios que te conservara la vida, que la quemaste en una sola noche. No queda otro consuelo que encomendarte a quien sabemos que ya te ha recibido y te ha estrechado en su abrazo de siglos y siglos. Hoy verás muchos ojos llenos de lágrimas. Son lágrimas de sinceridad. Amando, que este fue siempre tu trabajo, te hiciste amar, y ahora la añoranza nos hace daño y nos duele en el alma. Si hemos perdido un amigo, queremos tener en ti un intercesor. Amaste la verdad toda tu vida y ahora te abrevas de verdad eterna. De nuestras pequeñas mentiras, de nuestras posturas infantiles, tú que ya maduraste para el granero del cielo, quieras ayudar a liberarnos y a esperar, la cabeza alta y el corazón sereno, la visita de la daga de Dios. Y antes de terminar, permite que le pida a Costaillo Vera, tú que amabas tanto y tanto Formentor, una estrofa de su Oda al Pino. Tony, mi corazón te envidia. Sobre la tierra impura como una prenda santa, llevaré tu recuerdo. Luchar siempre y vencer, reinar sobre la altura, vivir y alimentarse de cielo y de luz pura. Oh vida, oh suerte noble. Toni, mon cor t'enveja. Sobre la terra impura com a penyora santa, dureix el teu record. Lluitar constant i vèncer, regnar sobre l'altura i alimentar-se i viure de cel i de llum pura. Oh vida, oh noble sort.